Bueno, secretario, ustedes se encuentran junto a la Secretaría de Salud de Cali realizando todo el tema de control a ambulancias. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Es un ejercicio de revisión de las condiciones de habilitación y condiciones de cumplimiento al tránsito. Hemos logrado organizar un grupo muy grande entre la Secretaría de Salud de Cali y del Valle. Hemos revisado hasta ayer 83 ambulancias y las condiciones han ido mejorando. El hallazgo grande que tenemos, que era algo que no sabíamos, es que las tripulaciones de las ambulancias no coinciden exactamente con el número de ambulancias. Hay ambulancias, ayer nos fue bien, mejores condiciones, muchas ambulancias que cumplen, algunas que tienen que mejorar, pero esto era una verificación de condiciones y no una visita de habilitación. Digamos que las ambulancias que han llegado tienen la posibilidad de ajustarse mientras hacemos la visita formal de habilitación. ¿Qué significa todo el tema de tripulación? ¿Qué significa que no haya suficiente tripulación? Significa que si hoy tuviéramos un riesgo alto, un evento de alto riesgo, que tuviéramos que pedir el soporte de las ambulancias, solamente contaríamos con el 25% de ellas adecuadamente tripuladas, es decir, con los paramédicos y expertos y con el médico en las medicalizadas. Hemos observado que el grupo del recurso humano no coincide con lo esperado al número de ambulancias. ¿Cómo debería ser ese número? ¿Una ambulancia cuántas personas debería tener? Cada ambulancia debería tener su tripulación. Dependiendo de si es una ambulancia básica, es una ambulancia medicalizada, pero cada ambulancia debería tener su tripulación. ¿Qué otras fallas han encontrado? No, esa es como la grande, de resto ha habido algunas dificultades en los equipos, pero realmente en el día de ayer eran menores. En el día de ayer hubo un número importante de ambulancias que cumplían con todos los parámetros. ¿Por qué se han registrado tantas que no? Más de la mitad de las que se han registrado no tienen algo les falta, mejor dicho. ¿Por qué entonces pudieron habilitarse antes, hace mucho tiempo? Nosotros sabíamos que las ambulancias que se habilitaban no tenían todo su equipo básico, pero se presentaban con él. Teníamos conocimiento de que se prestaban, digamos, por completar de una a otra. Por eso esta vez estamos haciendo un seguimiento riguroso de elementos con registros, con números, con todo, para poder certificar que las ambulancias, cada una, sí tiene el equipo completo. Digamos que trabajaban por turnos y se completaban equipos de la una a la otra, lo que no debe ser, porque de presentarse una urgencia, todas las ambulancias deberían estar perfectamente equipadas y tripuladas. Va a pasar ahora que lleguen nuevas, entonces van a poner más cuidado. Desde luego, la experiencia nos permite aprender. No, van a realizar operativos, seguimiento. Más adelante. Ahorita digamos que estamos en un proceso de verificación con ellos y de acercamiento para lograr que no sea la parte punitiva la que produzca los resultados, sino la responsabilidad en la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de todo el mundo con sus funciones y sus obligaciones.